¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición, un nuevo video, un nuevo proyecto. Quiero ser totalmente sincero con ustedes, ya que este proyecto no es totalmente relacionado a temas de carpintería, pero sí tiene mucho que ver con creación de proyecto, construcción, trabajo duro, uso de herramientas manuales que más adelante les estaré compartiendo e informando. En este caso es un nuevo proyecto que se suma aquí al canal. No significa de que voy a dejar de hacer proyectos y creación de carpintería. Al contrario, esto de la carpintería es lo que me está motivando a realizar este nuevo proyecto y obviamente voy a seguir creando contenido de carpintería para ustedes. Este nuevo proyecto también más adelante va a tener mucho que ver con carpintería, uso de herramientas eléctricas y manuales que utilizo aquí en el taller, pero eso ya más adelante se los estaré compartiendo. Viene a sumar muchas cosas, espero que sea totalmente de su agrado. Y el día de hoy, precisamente sábado, ya pasado del mediodía, voy a ir a comprar unas herramientas manuales que voy a necesitar para ese proyecto. Ahorita lo que les voy a enseñar en este video es en las tiendas que voy a ir. No voy a grabar muy bien, no voy a pedir permiso. Como ustedes saben, hay tiendas que tienen restringido el uso de cámaras o poder grabar. No voy a pedir permiso, entonces voy a grabar lo más que yo pueda. Así que si ven allá un video así medio feo o algo que no se pueda ver bien, pues ustedes ya entenderán el tema del por qué. Voy a ir a comprar como 4 o 5 herramientas, no sé, no estoy seguro todavía. Y en específicamente voy a las tiendas de Home Depot y a la tienda de Fix, que es el mayor distribuidor de herramientas de la marca Trooper. Precisamente voy a comprar herramientas de la marca Trooper. Entonces te invito a que te quedes al final del video si quieres saber de qué se trata. Y lo más seguro es que más adelante en los próximos videos también te estaré compartiendo el desenlace de todo este proyecto que estoy realizando. También entre eso voy a estarte compartiendo proyectos de carpintería que no dejaré de hacer. Y bueno, sin más que decir, si te interesa este proyecto y si te gusta y si te late lo que voy a hacer, quédate hasta el final del video. Y sin más que decir, bueno, pues vámonos con ello. El día está como que se pone medio nubladón, pero está totalmente despejado y cuando sale el sol se pone buenísimo. El clima aquí de Playa del Carmen así siempre es. De repente está el sol fuerte, de repente se nubla o a veces hasta llueve por un rato. En ese ratito se inunda Playa del Carmen. Los que son de aquí del estado de Quintana Roo, precisamente en Playa del Carmen y Cancún, son lugares en donde apenas llueve, llueve poco tiempo y ya se está inundando casi toda la ciudad. Primero vengo aquí a la tienda de Home Depot. Aquí en la tienda ya había visto esas herramientas que yo necesito. No he ido a la tienda de Fix, pero estuve revisando en su página de Fix y lo vi más barato. O sea, más barato de una diferencia de 20 o 30 pesos por cada herramienta. Y bueno, juntando 20 o 30 pesos por cada herramienta, yo me compré 5 herramientas, pues ya me estaría yo ahorrando 100 pesos. Entonces, ahorita aquí lo que voy a hacer es ver los precios, les voy a tomar una foto y luego me voy a ir aquí a la tienda de Fix. Está aquí cerca esa tienda, entonces no tengo ningún problema con moverme. Está aquí muy cerca y lo más seguro es que yo compre en donde yo le encuentre más barato. Obviamente, esto con la intención de ahorrarme unos pesos y es lo que voy a estar realizando. Y listo amigos, ya me estacioné aquí en Home Depot y ahorita ya estoy sudando porque estaba yo grabando unas historias para mi Instagram. Si no me sigues en mi Instagram, te invito a que lo hagas. Estoy como el Carpimex. Ahí es donde comparto más cosas de lo que hago al día. Estoy un poco más activo ahí, entonces si te interesa un poco de lo que voy haciendo día con día, pues te invito a que me vayas a seguir. Voy a entrar ahorita aquí a la tienda. Nada más voy a bajar la cámara sin su protector ni nada. Y a ver si puedo grabar, o sea, si puedo grabar se los comparto. Si de plano no puedo grabar nada, pues ahí se las debo. Específicamente vengo al área de jardinería. De hecho, las herramientas que voy a comprar son enfocados a ello. Vámonos a ver qué hay por ahí. Aquí están estos picos.
Y aquí están los rastrillos que ando buscando. Este es el que necesito. Entonces voy a ver los precios nada más. Este machete está muy bien. Están los que necesito. Alucino mucho con una motosierra. La verdad es que está muy padre, de la marca Ryobi, pero esta no incluye batería, entonces yo no tengo herramientas a baterías de la marca Ryobi, por lo que necesitaría comprarlo. Este está en buen precio, 3600, pero ahí habría que agregarle la batería y el cargador, entonces saldría más caro solo por no tener de estas herramientas. Está muy padre, había estado revisando y es uno de los en buena marca Ryobi, y es uno de los mejores también en precio. Estas son las Ryobi pero a gasolina. Están bien caras, la verdad. Sí están bien padres, pero cuestan 7000, 6000, 8000 pesos. Esta es la más cara. Están padrísimos. Así de rápido, amigos, solamente vine a ver lo que es este rastrillo, el pico, la barreta, y estaba yo viendo la opción también de un machete. Pero yo creo que solamente voy a terminar comprando el pico, la barreta y el rastrillo, que son los que me hacen falta ahorita para empezar en este proyecto. Listo, aquí en Home Depot. Vámonos directo a la tienda de Fix. No me quedo mucho tiempo aquí en Home Depot porque pues ya andaba yo viendo, hay otras herramientas que sé que sí me van a servir, pero no las puedo comprar ahorita porque pues específicamente vine por las que realmente necesito. Si no, si te quedas viendo, al rato vas a regresar por otra. Entonces no me gusta comprar herramientas si no me hacen falta. Sé que me van a hacer falta, por ejemplo, una motosierra, pero más adelante. Y hay otras cosas, otras herramientas que también sé que me van a hacer falta, pero no ahorita. Entonces ahorita vine específicamente a ver esas herramientas y son las que voy a terminar comprando. No voy a comprar más porque luego nos volvemos adictos a las herramientas y si tienes el dinero te las terminas comprando. Entonces mejor no. Ya, como se dan cuenta, Fix está aquí a menos de un minuto. Prácticamente ya vengo llegando a la tienda. Ahorita voy a revisar los precios de aquí, voy a ver cómo están con Home Depot y en donde esté obviamente más barato, pues voy a terminar comprando. Aquí está Fix, aquí es también, voy rápido para ver qué nos encontramos, cómo están en precios. Y pues en teoría aquí debería estar un poco más barato porque son distribuidores principales de Trooper y en teoría tienen también mejores precios. Pero bueno, vamos a ver, me voy a estacionar bien y ahorita entro a la tienda para enseñarles, a ver si me dejan grabar también. Si no, pues ya se lo debo. Ya a lo último les estaré diciendo en dónde compré las herramientas y qué fue lo que compré. Y bueno, vámonos aquí a Fix a ver qué onda. Pues ya estoy aquí en la tienda de Fix y para empezar, ya la barreta la estoy viendo más barata. Es la misma, te voy a revisar, 1 por 150 centímetros, 1 metro y medio, y yo creo que es el mismo. Ahorita reviso especificaciones, pero pues aquí ya está más barata. También fíjense que este rastrillo está en 188 pesos, y allá en Home Depot estaba en 225. Sin duda también está más barato aquí y se me hace que está muy bien el precio aquí en estas tiendas de Fix. Me hace falta revisar el pico, vamos a ver dónde está para que yo compruebe el precio. Órale, aquí también hay motosierras de la marca Trooper. Todos son a gasolina, no veo que tengan baterías.
Yo necesito una batería porque el lugar en donde voy a estar no voy a tener corriente, entonces como que el de gasolina no me llama mucho la atención. La verdad no sé usar la motosierra, pero bueno, a ver si más adelante me decido ya sea por uno de gasolina o uno de batería. Y también no sé si sea realmente necesario comprarme uno, pero bueno, eso lo tengo que analizar todavía y lo estaremos viendo en el video. Miren, aquí está el Pico y también está más barato. Es uno de estos dos, pero como quiera, ninguno de los dos alcanza los 435 pesos que costaban allá en Home Depot. Y bueno, ahorita voy a decidir cuál de los dos. Lo más seguro es que yo me lleve este que se ve mejor. Y también venden su mango, por si en un dado caso se te llega a quebrar. Y bueno, está muy bien. Se me hace que todos los precios, bueno, más bien todos los precios están abajo de Home Depot y está muy bien. Fíjense cómo voy aprendiendo cosas nuevas. Este es una forma diferente, se llama talacho pico. Y este tiene también una forma diferente y es un zapapico. Entonces sí tiene mucho que ver estas formas. Yo me quiero llevar de este tipo que está abierto. Siento que me va a funcionar más que este. Lógico que cada uno tiene su propia funcionalidad, pero desconozco en sí cuál sea. Lo más seguro es el uso, pero pues no entendería para qué. A lo mejor obviamente son para otros tipos de trabajo, pero bueno, ahí están. Listo, amigos, pues ya vi que aquí las herramientas están muchísimo más baratas, las herramientas que necesito. Entonces las voy a comprar aquí de una vez y ya luego les enseño las especificaciones de ello. Listo, amigos, debido a que mi cajuela está llena de cosas, aquí está la barreta que me compré, este pico, este rastrillo, y al último terminé comprando también este marrito. Sé que me va a servir, entonces ya vámonos con ello. Listo, amigos, ya terminé de realizar la compra aquí en la tienda de Fix. La verdad se me hicieron mejores los precios, mucho mejor. En teoría me estaría yo ahorrando un buen dinero, pero me compré una barreta más grande. O sea, con el precio de la barreta pequeña de 1.5 metros que costaba ahí en Home Depot, me terminé comprando uno más grande aquí en Fix, casi por el mismo precio. Entonces, eso es mejor, la verdad. Me da gusto ver precios bajos aquí en esta tienda de distribuidores de Trooper, porque sí, la neta, luego Home Depot sí se pasa de lanza con los precios, pero bueno, es el puro prestigio de la tienda. Sí, está muy bien. Me gasté 1500 pesos, que no se me hace mucho para 1, 2, 3, 4 herramientas que compré. Son herramientas de la marca Trooper. Obviamente van a estar un poco baratos, pero bueno, hay que ver también la calidad. También es importante el uso que se le vaya a dar. Yo esa herramienta la voy a estar utilizando, no sé, cada fin de semana, sábado y domingo, cada 15 días o incluso por más tiempo. Puede ser que pase que no la esté utilizando. Entonces, por eso es que compré de la marca Trooper, pero tampoco no hay otra marca de ese tipo de herramientas. Está Pretool, pero Pretool es una gama más abajo de Trooper. Y pues yo creo que con Trooper me va a alcanzar, me va a ser suficiente para el uso que yo le voy a dar. Y bueno, pues ya más adelante van a estar viendo ahora sí el uso que le voy a dar, y yo les estaré mostrando pues cuando se truenen. Pero espero que eso no vaya a suceder. No creo que me vaya a dejar mal Trooper, y espero mejores resultados de las herramientas. También yo le voy a dar el uso adecuado, no lo voy a tirar, lo voy a cuidar, y pues eso con la intención también de que me dure más, porque al último es un gasto que tú generas, y lo que tus expectativas es que la herramienta te dure por mucho tiempo, no que se te truene a un uso o al poco tiempo que lo estés utilizando. Entonces, amigos, esto es parte del nuevo proyecto que les quería enseñar. El día de hoy salí a comprar estas herramientas. Lo más seguro es que yo esté comprando más herramientas más adelante, que también les estaré compartiendo. Y por ahora no me despido, les dejo este episodio de este nuevo proyecto para que ustedes vean, y nos estamos viendo en la próxima edición, esperando que este video sea de su agrado. Y si no están suscritos en mi canal, les invito a que lo hagan. También los invito a que me sigan en mi Instagram. Ahí estoy también activo compartiendo lo que realicé hoy.
comparto más cosas en historias de mi vida diaria, también incluso personales, no solamente que tenga que ver con carpintería, con herramientas o con este tipo de proyectos. Les comparto muchas cosas que yo considero que ustedes también deberían ver, si les gusta. Igual, lo que sí les invito es que se suscriban a mi canal y que estén al pendiente de mis próximos videos. Los dejo, amigos, nos estamos viendo hasta la próxima edición. Hasta luego.